Pues bien, ya estoy dentro de Unsen Diplomacy, un juego de los de escala de habitación que están ahora pues tan de moda. Este está entre medias del Space Pirate Trainer, que son 10x10, y el Age of the Temple, que son 2x2. Este es 4x3. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? Permitido de rastreo, sí, esto no sé muy bien lo que es. El juego viene en inglés, pero le he puesto la aplicación esa para traducirlo al español, o sea que está así, así al español. Voy a poner comienza misión. Vale. Briefing de la misión. Detenga la Tierra destruida redirigiendo los satélites de la muerte en el Sol. Por favor, párese dentro del área detrás de usted. Vale, vámonos. Ok. Es posible que me salga de plano que todo, ¿eh? O sea, puede pasar de todo. Vale. Mira qué chulada, tío. Está chulo esto, ¿eh? Bueno, va. Es que la inmersión de los juegos que son a escala es que es increíble. Venga. Vale, aquí. Clic. Además es procedural. Va cambiando según. Vale, ay, ay, algo ha pasado aquí. Le he dado un foco. Vale, aquí. Perfecto. Tengo que abrir esta puerta. Buah. Vale, aquí tenemos una linterna. A ver dónde estoy. Es que me da un poco de miedito. Cógelo. Vale. Vale, hacer así, destornillar esto, tiqui, 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 tiqui. Vale. Destornillemos. Vale, fuera. Sacamos esto y ahora nos tenemos que agachar, ¿eh? O sea, vamos a ver. ¡Guau! Ya me da un golpe con algo en la mano por eso. Vale, por aquí. Por aquí, ¿qué me estoy rozando? No sé, pero algo me está rozando. Y por aquí. Guau, qué paranoia, tío. Está guapísimo, pero claro. Vamos a ver. Muy bien, vale. Venga. Por aquí, güey. Qué paranoia, tío. Venga, al otro lado, a ver. Yo mire. Vale. Me da justo. O sea, me ha programado justo la escala, ¿eh? Vale, por aquí. Tiquití, tiquití. A ver, es una experiencia que la verdad es que. Es muy recomendable que la probéis, ¿eh? Todo lo que sea escala de habitación mola muchísimo. Vale, por aquí. A ver, ¿dónde estoy? Además, es un juego que está a 2,99. O sea, casi, o sea, va de 3 pavos. No es nuevo, pero la verdad es que vale la pena. Lo estoy jugando con Oculus Quest y Virtual Desktop y la verdad es que va de maravilla. Para los juegos a escala va increíblemente bien. Venga. Estoy cansado, ¿eh? Vale, por aquí. Venga, física. Mira qué guapa da, tío. Vale, tenemos que buscar, creo. Es que esto va cambiando según la parte de que la jugamos, ¿eh? Ya estoy tocando aquí un foco. Vale. Ah, no encontraré la llave. Estoy al filo, ¿eh? Pero al filo. ¿A qué está aquí? ¿Dónde está la llave? No me digas que no hay llave. A ver. Tic-tic. Nada. Ah, mira, ¿dónde está la llave? Uf. Vale, venga. Ostras, qué justo, tío. Vale. Venga, por aquí. ¡Ey, los láseres! Vale. Uy, uy. Me agacho. Corre. Vale. ¿Dónde estoy? Vale, venga. Por aquí. Buah, otra vez me tengo que agachar, tío. Buah, aquí. A ver. Venga. Buah. Abrimos esto. Abrimos esto. Venga, abrimos. Y abrimos. Vale, fuera. A ver, venga, hacia allí. Vámonos, güey. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Vale. Estoy al filo, ¿eh? Aquí no se puede abrir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo abrir? ¿Me ha dejado algo? A ver. Esto va por allí. Ay, espera, que a lo mejor me ha dejado algo aquí. Jope, tío. A ver, aquí qué hay. ¡Anda, mira! La llave, tío.
Jope. Vale. A ver. ¿Dónde estoy? Vale. Justo. Venga, ahí. Y ahora nos metemos otra vez por aquí. ¿Es una brutalidad o no? Es un vicio. La verdad es que, a ver, me estoy jodiendo un montón las rodillas, pero da igual. Es vicio máximo esto. Pasa que no estoy acostumbrado y... Vale, aquí y ahora ya sí que podemos subir, ¿no? Vale, aquí hay algo. Vale. Uy. Otra puerta. Hola. ¡Jope, tío! ¡Más por el suelo! Venga. A ver. Venga, tío, cógete. Vale. Vale, estornillamos. Vale, a ver, tengo que ir a la izquierda. Venga. Aquí a la izquierda. Estoy en el filo. Otra vez tocando algo. Uy, uy. ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy? Buah, ahora estoy encima. He tocado el otro foco. A ver, esto es una paranoia. A ver, aquí me marqué el justo de la habitación. Vale. Justamente en este lado ahí está el foco que me daba antes con la mano. A ver. Vale, es que, a ver. Un momento, tío, mire. Buah, tío, esto es muy chungo, ¿eh? Aquí justamente está el foco. ¡Buah, no puedo! A ver, le voy a hacer el truco este. Esto no lo hagáis en casa, mira, güey. Vaya tela, tío. Venga, va. Vale, ¿dónde estoy? A ver. Vale, aquí. Muy bien, venga. Salimos. Oh. Vale. Puerta. Otra vez buscar llaves. Venga. Vale. Vale. Nada. Aquí. Vale, ¿dónde está esto? Vale. Hola, ascensor. Uy. ¿Dónde estoy? Vale. Me voy a ir aquí porque si no, creo que me salgo de plano. Y ahora esto de aquí creo que es lo que no sé qué hacer aquí. No sé si el juego se acaba, no se acaba. Me voy a poner aquí. A ver, sí, aquí. Ahora aparece esto. Y no sé yo bien qué tengo que hacer aquí. No sé si tengo que lanzarlos hacia allí, pero es que tampoco se lanzan muy bien, ¿eh? Los puedo estampar contra eso, pero es que no sé muy bien si hay que hacer eso o no. Hay que hacer eso. Oh, qué mal, tío. A ver, ahora sí. ¡Uy! Es que esto de lanzarlo, la verdad es que no se me da nada bien. Buah, tío, a ver, lanza para donde no quiero. ¿Y si lo hago así? No. A ver. No, tío. A ver. Hace como si fuera hacia atrás. Qué va, tío. No sé, aquí hay que tirarlo. A ver si explota, tío. Aunque sea uno, ¿no? Para que lo veáis. Pero, qué va, tío. No quiere. Venga, ahora sí, ¿no? Qué va, vuelve, tío, vuelve. Encima queda un tiempo, va por tiempo. No, quedan 14 segundos. Qué va, tío. Ya no lo hago. Ya he perdido. ¿Explota? Toma, explota uno, pero bueno, a mí me ha explotado uno. Ya se acaba. Turururu. Vale, pues ya se ha acabado. A ver, no sé si seguir hacer otra para que lo veáis, para que veáis que va cambiando, pero bueno, más que nada es que va cambiando. Venga, voy a hacer otra, va, ya que estoy aquí. Para meter rastreo, ahora voy a poner... Creo que antes he puesto que no, ¿no? Voy a poner que sí, a ver qué pasa. Vale, pues venga, vámonos. Vale, aquí. ¡Uno, go! Vale, empieza en el mismo sitio, es así. Siempre empieza en el mismo sitio. Vale.
Esto aún sigue siendo igual. Este ya es diferente. Venga, aquí esto es por aquí. Tiki tiki ti. Turun 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 turun. ¡Wey! Tin 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 tin. ¿Cómo mola, tío? Está guapísimo, ¿eh? ¡Ey, fuera de aquí, bicho! Vale, a ver, ¿dónde estoy? Vale, guay, guay. Justamente aquí está la puerta. Vale, a ver. Ah, puedo subir, chachi. Vale, guay, guay. Por aquí, guay. ¡Buf, buf, 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 buf! Venga. Aquí hay una llave. Pero creo que esta llave aquí no nos sirve ahora, ¿no? A ver. ¡Oh, me he dado con todo el foco! ¡Ey, ey, ey, ey! Me he dado con todo el foco, tío. A ver, ¿dónde está el foco, cabrito? A ver, tengo que ir rodeando el foco. O sea, por aquí. Esto es misión imposible, pero de verdad. ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, vale, bicho. Tengo que cerrar la puerta. Ahora es cuando se cae el foco, ¿verdad? Uy, 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 está a punto de caerse el foco. Ponlo bien. Ponlo bien, bicho. Oh, creo que no se va a poner bien, bueno, da igual. ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, 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 vale. Venga, a ver si puedo. No puedo. ¡Ay! He tenido que cerrar la puerta, no sé si lo habéis escuchado. Que sí, que sí, que sí, bicho, que sí. Vale, vale. A ver, ahí. ¡Jope, tío! ¡Qué complicaciones! Vale. Vale, aquí tengo que pasar por aquí. Vale, 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 vale. Es que no pillo ahora. Vale, 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 vale. Por aquí. ¡Ey, mira las sombras! Vale. ¡Ey, ey, ey, ey! Esto es muy chungo, tío. Vale, así. Vale. Venga, al menos en esta no me tengo que arrastrar ahí por el suelo. Vale. Vale, por aquí. Por aquí. Ahí. Vale. Justamente donde está el foco. Tengo que hacer el mismo truco de antes. Porque es que me la ha clavado, el espacio. O sea que voy a hacer el truco. Ah, lo siento, lo siento. Uy, venga. A ver dónde estoy. Vale. Ok, ok, ok. Vale, venga. Muy bien, muy bien. Vaya tela, tío. ¿Y aquí cómo me meto yo? Por aquí abajo. A ver dónde está. Uf. Vale, 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 vale. 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 A ver dónde voy. Vale, por aquí bien. Uah. Vale, ya estoy en el ascensor. Otra vez tengo que hacer aquello de antes. Ya era mando de baile fue. Vale, venga. Esto ha cambiado ahora. ¿Esto qué es? ¡Ah, mira! Error, acción requerida, DNS, control. Al otro lado, un momento. Aquí. Corre, corre, corre. ¿Error? Ha quedado otro. ¡Buah, no puedo este! A ver. Sí. Corre, corre, corre. Jerez, problem. ¿Cómo que problem? ¿Aquí? Vale, problem. Vale. Jerez, problem. Aquí no. Aquí, aquí. Corre. Corre, corre. ¡Ey! ¿Y ahora qué? Queda el segundo. ¡Oh! Por un... Creo que... Por una... Por nada. ¿Qué ha pasado ahora? Internet del ETE. ¿Y ahora qué? No sé si lo he conseguido pasar o no lo he conseguido pasar. No tengo ni idea, ¿eh? La verdad es que mola muchísimo. Y es un juego que para enseñárselo a alguien, si tienes espacio y lo pruebas, flipa. Porque, bueno, es que es real. O sea, es que es una pasada, tío. Es una pasada, de verdad, ¿eh?
Y por lo que cuesta 2,99 euros, yo creo que es una pasada, tío. Es una experiencia que hay que tener sí o sí. Todo lo que sea escala de habitación vale la pena. Y además, gráficamente, bueno, es sencillo, pero se ve bien. Y es procedural también, o sea que puedes jugar más de una partida. Con Oculus Quest, con Virtual Desktop, funciona de maravilla, ¿eh? Pero súper bien. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like. Suscribiros al canal y como siempre digo, hasta el próximo vídeo.